Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano. Moderador, Marcel Granier. Buenas noches, amigos. Nuestro invitado de hoy es el doctor David Morales Bello. Yo quisiera iniciar la entrevista refiriéndome a una definición que dio el Libertador sobre lo que era un buen gobierno, en su opinión. Y él decía que un gobierno, para ser bueno, debía darle a los gobernados felicidad, seguridad social y estabilidad política. En esta semana pasada ha habido muchos rumores sobre el tema de la estabilidad política. A mí me llamó la atención una declaración del director de la DICIP donde dice que quienes están conspirando contra la democracia están siendo vigilados muy de cerca por la DICIP, y dos manifiestos firmados por un número enorme de oficiales en situación de retiro respaldando la candidatura presidencial del doctor Rafael Caldera, que posteriormente el doctor Lucinchi dijo que el gobierno debía precisar el origen de esos rumores. ¿Qué opina usted? ¿A qué cree usted que se deben estos rumores? Buenas noches, apreciados amigos. Y yo creo, Marcel, que la cita que haces tú al Libertador se ajusta a un buen comienzo de este programa, porque efectivamente en esos tres factores se nota mucho la falla del actual gobierno. No hay una demostración de estado de conciencia en el equipo gobernante para darle al país seguridad o comunicarle sensación de seguridad. Y por esto mismo, las otras fallas vienen a formar parte de lo malo que hace el gobierno y de la idea que se forma cada cual con respecto a la fuente del malestar. Esta misma publicación de los listados, que parece que va a continuar cumpliéndose por entrega, diciendo que los militares en situación de retiro respaldan la candidatura del doctor Rafael Caldera, forma parte de un procedimiento erróneo, porque cuando los militares pasan a la condición de oficiales retirados, priva más en ellos la condición de civiles reintegrados totalmente al ejercicio de sus derechos políticos que la condición de militares retirados. ¿En razón de qué? Tiene que ser precisamente el partido de gobierno el que enfatice en la condición de militar cuando se trata de un respaldo político pura y simplemente. Además, tomándose para sí a los efectos de impresionar la condición de militares retirados para ese grupo, por cuanto, como luego lo apareció desmintiendo otro grupo importante de oficiales retirados, por quienes habló el general de división retirado Bran Torrelas, ellos también reúnen la condición de militares retirados, y es cuando menos un abuso que se presente a un grupo en nombre de todos cuando realmente no está autorizado para hacerlo. En todo caso, es un procedimiento equivocado. Es una manifestación más de la falta de tino en la orientación de la política nacional. Por supuesto, orientación que hay que entender compartida entre el partido de gobierno como tal y el gobierno del partido que ejerce el poder, que es COPEI. Hay vasos comunicantes que permiten establecer que estas fallas pareciera que se dan en préstamo de la gente de COPEI que está en el gobierno y de la gente de COPEI que dirige el partido. Pero en todo caso, hay contribución a que las cosas se descompongan. ¿Por qué criticó usted tanto la concurrencia de la ministra Izaguirre a un foro con oficiales de la guarnición de Caracas, y no ha hecho ningún comentario sobre las visitas que posteriormente hicieron el diputado Domingo Maza Zavala y el Contralor General de la República? Bueno, hay diferencias entre unas y otras exposiciones. La primera, que fue la que yo denuncié por los medios de comunicación social, fue la que atendió la doctora Maritza Izaguirre, y ella hizo planteamientos que iban más allá de la información. Yo acepto y lo entiendo como beneficioso que en un momento dado se le lleve explicación a los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales acerca de la situación económica del país, sobre todo cuando la situación se presenta tan difícil como lo está actualmente en Venezuela. Pero de allí
a plantear situaciones especulativas y pretender llevar a esos oficiales, creyéndolos incautos, la idea de que todo cuanto está ocurriendo en el país es culpa del gobierno anterior, hay una diferencia. Y contra eso fue lo que yo protesté. Y dije en aquella oportunidad que, estando Acción Democrática visto como el partido que va a ganar las elecciones del 4 de diciembre, era un error muy grave y era hasta un estímulo inconveniente que un vocero del gobierno fuese a decirle a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales reunidos en el teatro de la Escuela Militar que Acción Democrática en el poder era inconveniente para los intereses del país, porque era casi como sugerirles: no hay que permitir que Acción Democrática vuelva a gobernar. Ese fue un gravísimo error. Y después de esto, supe que en el propio lugar de los acontecimientos se habían presentado discusiones entre altos oficiales de fuerzas que conforman las Fuerzas Armadas Nacionales, un marino y un aviador, discutiendo si quien tenía la culpa era uno o era otro de los gobiernos ejercidos por Acción Democrática y COPEI. Y eso vino a demostrar la razón de nosotros, los dirigentes de Acción Democrática, cuando protestamos que por boca de un vocero del gobierno se fuese a estimular entre los oficiales de las Fuerzas Armadas una discusión, una controversia que viene a contrariar no solo la definición constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino el interés colectivo en que las Fuerzas Armadas Nacionales no intervengan en las dirimencias de carácter político que están reservadas a los partidos y a las organizaciones políticas en general. No ocurrió lo mismo con las otras conferencias. Y, por supuesto, hay que saber diferenciar, repito, entre la cita para la información y la concurrencia para la confusión y la desviación. ¿Cómo, qué validez le da usted a toda esta ola de rumores que ha venido ocurriendo recientemente y a los comentarios hechos por algunos altos funcionarios del gobierno en relación con un comunicado firmado por varios expresidentes de Fedecámaras? En primer lugar, los rumores existen. Si alguien tenía duda, el propio gobierno se ha encargado de decir que hay una ola de rumores que están llevando al ánimo de mucha gente la idea de que pudiese presentarse una interrupción en el desenvolvimiento institucional del país. Yo creo que estos rumores se surten en mucho de la descomposición ambiental que existe, de la gran cantidad de gente defraudada que hay en el país, del desatino del gobierno cada vez que anuncia o dicta o aplica medidas, en el desastre en que se ha tornado la conducción económica del país, y en los errores sistematizados al pretender mantener situaciones por encima de cualquier buen consejo, insistiendo en la defensa de un principio de autoridad, que como hay que defenderlo es haciendo bien las cosas y no insistiendo en mantener las que se hacen así estén mal hechas. Entonces pienso que la imaginación de la gente comienza a crear situaciones que, lanzadas por la vía del rumor, encuentran asidero en esa misma descomposición ambiental, en este estado de cosa mala que se ve en el ambiente. Y por supuesto, la gente ya comienza a tomar estas cosas como posibles, las recibe como verosímiles y llega en un momento dado a formar parte de lo que la gente se transmite sin preguntar si es verdad, sino que parte de la premisa de que eso le parece verdad. Yo no creo que en el país esté planteado ningún peligro de carácter institucional. Yo no creo que en el país se esté fomentando alguna corriente que trate de echar por tierra el gobierno constituido para sustituirlo por un gobierno de facto. Pero sin hacerme eco de su conceptualización, leí con cuidado un artículo del candidato presidencial José Vicente Rangel, intitulado Gobierno Sedicioso. Él decía que así como hay oposiciones sediciosas, también puede haber el tipo de gobierno sedicioso, que es aquel que va sumando al malestar existente
mayores factores de descomposición y se convierte en un momento dado ese gobierno en la fuente por excelencia de lo que vendría a ser la reacción contraria a la estabilidad del gobierno mismo. Repito que no me hago eco de la conceptualización, pero lo tomo como ejemplo para decir que es de parte del gobierno de donde surgen constantemente situaciones que vienen a robustecer estas posiciones hipotéticas que alguna gente echa a rodar, muchas veces exteriorizando a lo mejor un recóndito deseo, pero que no se conforma con la realidad. Insisto entonces en creer que de lo que se trata es de tesis lanzadas al vacío, pero que no les ocurre esas tesis como las pompas de jabón, que desaparecen, sino que encuentran asideros y entonces ya toman características de verosimilitud y en un momento dado le hacen creer a la gente que se corresponden con algo que efectivamente pudiera estar sucediendo. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que se refiriera al comunicado firmado por varios expresidentes de Fedecámaras, que ha sido motivo de muchas de las especulaciones gubernamentales sobre rumores. Y creo que valdría la pena analizar un poco todas estas medidas que se han venido tomando recientemente que afectan la seguridad de las personas. Usted hace un momento decía que había mucha inseguridad en el país. Parte de esa inseguridad se nota en el terreno económico. Venezuela tiene hoy más de 8 tipos distintos de cambio de moneda. Parte se nota en el terreno jurídico con las órdenes de arresto contra directores de publicaciones, contra periodistas, contra abogados por emitir opiniones. Parte se nota en el terreno social con el descontento que hay en el sector laboral y en el sector comercial e industrial por muchas de las medidas que se han venido tomando. Pero ya regresamos. Hace un momento el doctor Morales Bello nos explicaba por qué cree él que hay esa campaña de rumores que ha sido comentada fundamentalmente por el Ejecutivo Nacional. El sábado el diario El Nacional publica una entrevista que Leopoldo Linares le hace al doctor Aristides Calvani y en esa entrevista el doctor Calvani dice que hay una campaña para acabar con el gobierno y con COPEI. Y la forma como él explica que se han ido produciendo esos mecanismos coincide con la explicación que usted daba de por qué existen rumores. Le pregunta Linares a Calvani, ¿y esos rumores no surgen en parte de la propia situación económico-social? Que es un poco la explicación que usted nos daba, y le contesta Calvani. Se diría que por una parte las dificultades económicas que existen en el mundo han sido utilizadas para acrecentar el fenómeno en Venezuela y orientarlo hacia la desestabilización económica. Constantemente, al poner sobre la mesa de discusión el tema de la estabilidad de las instituciones, se están juntando dos polos eléctricos, la desestabilización económica y la desestabilización política. Le repregunta Linares entonces, ¿usted en verdad piensa que existe una campaña para tratar de acabar con el gobierno y con COPEI? Sin lugar a dudas. Contra el gobierno, por supuesto, y contra su imagen, y contra el partido, magnificando cualquier hecho por pequeño que sea. Esto no es de ahora. Piénsese en la habilidosa campaña para dividir el partido y generar suspicacias entre sus dirigentes. Yo creo que en buena parte el doctor Calvani allí dice la verdad en cuanto a que los rumores se surten de la realidad económica y social que existe en el país. Y también cuando dice que hay una campaña destinada a dañar al gobierno y a COPEI. Pero lo que hay que preguntarle es quién realiza la campaña, porque el país está consciente de que todo cuanto el gobierno hace va en su propio descrédito, por lo cual no podemos tratar de echarle la culpa a alguien ajeno al gobierno mismo. Y en cuanto a las incoherencias entre el partido de gobierno y su gobierno y dentro del propio partido de gobierno, pues también son los copeyanos los culpables. Allí mismo en esa entrevista, al doctor Calvani se le pide que fije posición en cuanto a lo que ha dicho el candidato del gobierno y de COPEI, doctor Rafael Caldera, referente a Leopoldo Díaz Brusual y la renuncia en concreto que Caldera le pidió a Díaz Brusual.
Entonces Calvani, conocido copellano, reconocido calderista, dice que él no toma posición por cuanto él es tan amigo de Díaz Brusual como amigo de Caldera. La gente tiene que preguntarse, bueno, ¿y cómo es posible que una persona tan cercana a Caldera, tan conocida como gente de los estratos más elevados de Copey, como el doctor Aristides Calvani, en un momento de escoger ante la opinión nacional entre una posición públicamente asumida por su candidato presidencial y una persona que está sumida en el mayor de los descréditos, como es Leopoldo Díaz Brusual, él no tome posición y los ponga los dos en un mismo plano por considerarlos merecedores ambos de su respaldo, de su confianza y de su amistad. Esa es una incoherencia evidente. Por supuesto, eso tiene que servir para que la gente se surta y comience una guerra de rumores que encuentra asidero en la verdad que existe, tanto en Copey como en el gobierno y en el país. Porque, bueno, para poner un ejemplo un poco tosco, yo diría lo siguiente. Suponte tú que por ahí comience una guerra de rumores en relación con David Morales Bello. Y a alguien se le ocurre decir, entre otras cosas, tú sabes que quien se acaba de hacer la permanente es David Morales Bello. La gente suelta la risa y dice, bueno, ¿y qué permanente se va a hacer si David Morales Bello es calvo? Y punto, se acabó. Ah, bueno, pero si yo en vez de ser calvo tuviera una melena que me cuidara y que me vieran en la peluquería atendiéndomela y mandándomela a rizar y a brillar y acomodar, dicen que yo me mandé a hacer la permanente y la gente lo cree. Se hace verosímil la versión. ¿Por qué? Porque hay un factor que sirve de caldo de cultivo a la especie que se crea. Eso es lo que está ocurriendo con Copey, con el gobierno y con la situación ambiental. Todas las cosas que estamos padeciendo los venezolanos tienen como punto de partida la actuación del gobierno de Copey. Y por consiguiente, los rumores que pudieran echarse a rodar y que efectivamente, si es verdad que existen, se surten de lo que existe y la gente vincula con las hipótesis creadas. Ahora, leyendo entre líneas, uno podría interpretar que a quien se acusa de estar haciendo esa campaña de rumores es Acción Democrática. ¿Por qué digo esto? El ministro García Bustillos, en unas declaraciones que le dio al Universal, dice que esta campaña de rumores es similar a la campaña para desestabilizar el Bolívar que condujo a la gran fuga de capitales. En aquella oportunidad, Copey y algunos funcionarios del gobierno acusaron concretamente a Acción Democrática de estar instigando esa ola de rumores que produjo la salida de capitales, que posteriormente pues, ha producido todo este caos cambiario y monetario que vive el país. Sí, es cierto, Marcel. Nosotros en ese momento refutamos y rechazamos al gobierno y a su partido por estar presentando situaciones totalmente contrarias a la verdad. Acción Democrática asumió en el Congreso y por ante los medios de comunicación social una posición de denuncia pública en torno a la descomposición económica que venía operando en el país e incluso emplazamos al gobierno a que tomara medidas efectivas, oportunas y eficientes para evitar que la economía continuara deshaciéndosele en las manos al propio gobierno. Ningún interés tenemos como venezolanos en que se creen situaciones asfixiantes, estranguladoras, como las que hoy día estamos padeciendo en el país. Además de que sabemos que somos el partido que está llamado a ganar las elecciones del 4 de diciembre y seríamos unos estúpidos si ante esta perspectiva de carácter electoral fuésemos a descomponer en forma tal el país mismo que cuando llegásemos a recibirlo nos costara mucho trabajo poder enderezar los entuertos creados en el gobierno precedente. De modo que ni desde el punto de vista lógico, ni desde el punto de vista de la seriedad que debe merecer Acción Democrática y del respeto que creemos también merecer, esto encuentra ninguna explicación. Lastimosamente, el gobierno, lejos de preocuparse por aplicar soluciones oportunas y eficientes, lo que hizo fue tratar de impresionar al país con estas falsas informaciones y se dejó llegar al momento en el cual nos encontramos, que por presiones de los acreedores externos y por inconvenientes de carácter interno, sobre todo por la falta de coherencia entre el Banco Central de Venezuela, su presidente Leopoldo Díaz Brusual, el ministro de Hacienda y el gobierno mismo, se llegó a este establecimiento de control de cambios que todavía nos tiene en que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero en todo caso, nosotros rechazamos aquellas imputaciones y el país sabe que teníamos razón en lo que planteamos en diferentes oportunidades y en diferentes escenas, como fue en el Congreso y como ha sido ante los medios de comunicación social. Ahora han sido menos enfáticos, hay que reconocerlo. En aquella oportunidad parece que creían que iban
a tener éxito en decirle al país que Acción Democrática tenía, como dijeron textualmente, una conspiración contra el Bolívar. Ahora, lo de la conspiración por la desestabilización del gobierno se sugiere a veces, pero en todo caso nosotros le decimos al país que no tenemos el menor interés en que se quebrante el orden institucional y, por el contrario, tenemos mucho interés en que se preserve la constitucionalidad del desenvolvimiento del país, no solo porque sabemos que vamos a ser el partido de gobierno a partir del 4 de diciembre de este mismo año, sino porque Acción Democrática es un partido institucional e institucionalizado que se sabe eje de la democracia en el país y que se sabe consciente de su contribución para la consolidación de esa democracia en Venezuela. Así las cosas, es absurdo pretender hacer creer que de parte de alguno de nosotros pudiera haber ni siquiera el más recóndito deseo en que se descomponga la situación actual y que el gobierno vaya a sufrir algún revés. De eso puede tener Venezuela la más absoluta seguridad. Eso sí, no vamos a hacerle el juego al gobierno pretendiendo que hay conspiradores donde el gobierno los quiere señalar, ni mucho menos aceptando que se califique como conspiradores a quienes lo que hacen es advertir las cosas que están ocurriendo como una medida para contribuir a que el país encuentre su propio camino de la recuperación. En este caso, sabemos diferenciar entre lo que es una conspiración y lo que es una advertencia a tiempo, por cruda que ella sea. Usted se está refiriendo concretamente al documento que firman el doctor Machado Zuluaga, Emilio Conde, Federico Uslar, Alfredo Paul, Ricardo Zuluaga. Pudiera perfectamente bien encuadrarse en lo que acabo de manifestar, por cuanto este es un documento que contiene una opinión calificada de gente con méritos, con credenciales en el país y de cuyo contexto no puede derivarse ninguna consecuencia lesiva, dañina, perjudicial a la estabilidad democrática de Venezuela. Por ejemplo, allí se dice que el gobierno debe reajustar sus gastos de funcionamiento. Eso lo hemos dicho todos. Allí se dice que el gobierno no debe destinar para gastos ordinarios lo que está percibiendo mediante las negociaciones provenientes del establecimiento del control de cambios, porque se sabe que hay unos cuantos millones que van a ingresar por allí al fisco y que esto debe destinarse en forma expresa a la cancelación de deudas pendientes. Acción Democrática ha dicho incluso, lo dijo el doctor Gonzalo Barrios, que debe formarse con esto un fondo de contingentamiento que sirva para pagar las deudas pendientes con los agricultores y con los constructores del país, a quienes este gobierno tiene quebrados porque no les paga. Eso en parte es lo que se dice en el documento. Se dice en el documento que es necesario revisar las empresas del Estado y que aquellas que están causando déficits sistematizados deben ser liquidadas y que aquellas que sean salvables se deben sanear con la finalidad de que aporten al país y no constituyan gastos constantes e irrecuperables. Eso es sensato. Se dice una frase que es la que se ha tomado con interés confusionista para decir que allí hay una búsqueda conspirativa, que es cuando se sugiere que se organice un equipo de gobierno que sea lo suficientemente capaz como para manejar la situación crítica que vive Venezuela. Bueno, en Venezuela el único funcionario del Ejecutivo que es irremovible es el presidente de la República, que tiene un mandato popular por 5 años. El equipo con el cual él gobierna es de su elección y él debe designarlo de acuerdo con los requerimientos del país. De modo que cuando se le dice que debe formar un equipo de gobierno que responda a las necesidades de Venezuela en los momentos actuales, no se está de ninguna manera sugiriendo ideas golpistas. Es más, esta es una idea que incluso no es nueva de parte de los firmantes de este documento. José Musi Abraham, que es uno de los respaldantes de la candidatura del candidato presidencial del gobierno, dijo recientemente que el gabinete ejecutivo debía renunciar. Y lo repite incluso en declaraciones de hoy que trae la prensa, en un foro que se publica en el diario El Nacional. Entonces, ¿dónde está la parte conspirativa de este documento? ¿Dónde está la parte constitutiva de un factor de descomposición, de desequilibrio, de desestabilización? Yo creo que está en la psicología del propio gobierno. Un gobierno que está hipersensible, que considera que en todas partes están tratando de cavarle las bases y no se ocupa de
refortalecer, de revigorizar unas bases sobre las cuales debe saberse mantener hasta el 4 de diciembre. Estas bases no son otras que la fe popular. Un gobierno democrático es estable mientras cuenta con una buena dosis de fe popular. A este gobierno le está fallando en mucho la fe popular y por eso se siente débil. Y al sentirse débil, en vez de ir a revigorizar esas bases que le están fallando, lo que hace es ir a buscar conspiradores donde él quiere pretender que existan con la finalidad de impresionar a la colectividad y hasta desviar la conversación. A mi modo de ver, en ese documento no hay nada conspirativo, no hay nada anti-venezolano y los señalamientos que allí se hacen constituyen un aporte para el análisis, incluso para llegar a descartar las vías que ellos señalan, pero nunca para decir que constituye algo contrario al interés general de los venezolanos. ¿No se querrá justificar algunas medidas retaliatorias contra esas personas a través del expediente decir que su documento es conspirativo? Bueno, yo no me atrevería a hablar por el gobierno porque este es un gobierno impredecible. Ya hemos visto cómo ataca a editores, a periodistas, a abogados, a todo aquel que de alguna manera se le atraviesa en su camino, lo ataca en una forma violenta. Si pudiéramos generalizar, diríamos que el comportamiento de Díaz-Brusual en el Banco Central se ha generalizado y que hay una especie de bufalización del gobierno, según lo cual el gobierno embiste contra todo aquel que tiene interés en señalar como adversario, por supuesto, repudiable. Y yo no dejé de ver y oír con sorpresa lo que el presidente de la República se encargó de hacer con justamente quien encabeza los firmantes de ese documento del sector privado, con el doctor Oscar Machado Zuluaga, porque hablándole el presidente de la República al Parlamento Andino, sin que nadie se explicara cómo sacó por los cabellos el accidente de Tacoa, se refirió a la Electricidad de Caracas como la empresa privada que se tenía como la mejor organizada en Venezuela y hasta habló de responsabilidades y de investigación de culpabilidades que la gente se encargó de hilvanar entre el nombre de Oscar Machado Zuluaga, presidente de la Electricidad de Caracas, y la persona que encabeza el documento al cual nos estamos refiriendo. De modo pues que si se trataba de un pase de factura ya lo hubo, porque el presidente de la República se encargó de hacer este tipo de señalamiento que ya he escuchado por la calle, por cierto, que con mucha crítica la gente considera que el presidente de la República debería ser más amplio en su comportamiento y más atento a la jerarquía del jefe del Estado, que no es posible que en el momento de dirigir un discurso, una alocución al Parlamento Andino reunido en Caracas, él se valga de la oportunidad para venir a cargarle la mano a un sector de la empresa privada en Venezuela que, si no le merece respeto al gobierno, ha sabido manejarse en forma tal que merece el respeto de la gran mayoría de los venezolanos. Hace un momento usted se refería al tema de la inseguridad en general. Cuando regresemos, quisiera que concretara un poco ¿cuáles son las amenazas que usted considera que hay contra la seguridad de editores, periodistas, abogados y ciudadanos en general por parte del gobierno? Ya regresamos. En las últimas semanas han ocurrido una serie de hechos relacionados con el tema de la seguridad, bien sea económica, jurídica o social. Yo quisiera sus comentarios en relación con algunos de esos hechos. Una juez dicta una decisión ordenando la liberación de una banda que había sido capturada por los organismos policiales del Estado. Un periodista critica esa decisión de la juez y es puesto preso. Un abogado, defensor de un periodista, recusa a un juez por considerar que existe enemistad personal entre ellos y es puesto preso por esa juez. Y tres editores de revistas, directores de revistas, son puestos presos, uno por atentar contra la figura del libertador, otro por atentar contra la imagen del presidente de la República y otro por atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas Nacionales. Todos ellos reciben, en razón de recursos que ejercieron, mandamientos de habeas corpus para ser puestos en libertad. Sin embargo, uno de ellos sigue preso. Eso en el tema, digamos, jurídico.
En el tema social, la imagen de la policía ha sufrido golpes duros en las últimas semanas por la crítica que se hizo a la presencia de efectivos de la Policía Metropolitana y de la DICIP en el recinto de la Fiscalía General de la República y la crítica dura que se le ha venido haciendo a la Policía Técnica Judicial por la muerte de 5 empleados o ex empleados del INAVI. Según la policía se trataba de delincuentes, pero según los familiares de estas personas, ellos no estaban, o sea, se trata simplemente de una venganza personal, de un pleito personal entre efectivos de la Policía Técnica Judicial y estas personas. Por otra parte, ha habido mucha crítica también a un ex director de la Policía Técnica Judicial por haber aceptado la defensa de una persona que asesinó a 2 muchachas en Altamira hace algunas semanas. Entonces, en general, la imagen de la policía ha estado golpeada en estos días. Se ve también eso en parte con el asalto y la destrucción de una agencia, de un banco y de un comercio, porque en ese sitio la policía la policía combatiendo un atraco, mató accidentalmente a un bedel de la universidad. Entonces hay como una cierta descomposición en ese sentido. En el plano económico también hay preocupación. A raíz de la implantación por parte del gobierno de una serie de medidas económicas y cambiarias, el país ha visto que de un solo tipo de cambio que existía hace un mes, un dólar valía 4 bolívares con 30 céntimos, hoy existen por lo menos 8 tipos distintos de cambio. Hay un cambio a 4.30 en unos listados que han circulado, hay un cambio a 4.30 más un recargo por una fianza para ciertas personas que aspiran esos dólares, hay un cambio a 6 bolívares según otro listado que todavía no se conoce muy bien. El Banco Central anuncia que está vendiéndole dólares a la banca a 7.32. Los bancos a su vez los están vendiendo a sus clientes a tasas que oscilan entre 7.30 y 7.60, 7.70. Hay un tipo de cambio distinto en la Bolsa de Comercio de Caracas, hay un tipo de cambio distinto en las casas de cambio y hay un tipo de cambio distinto en instituciones bancarias ubicadas fuera del país y entre particulares entre sí. Eso está produciendo un gran desconcierto, una gran inseguridad en el área económica. Por otra parte, el país tiene 4 semanas prácticamente paralizado, donde ninguno de los insumos que importamos, y Venezuela es un gran importador, ha estado entrando al país. Entonces, todo ese cuadro de inseguridad está teniendo un efecto sobre el país. ¿Cuál es a su manera de ver el efecto de esa inseguridad sobre el país en general? Te faltó añadir a esa lista algo muy importante, el ya anunciado desabastecimiento nacional como consecuencia de que llevamos 2 meses de paralización en el comercio exterior y los pedidos que debían cargarse en febrero no se encargaron y lo que viene es un desabastecimiento general que tampoco podrá explicarse ante el país diciendo que se trata de una maniobra de desestabilización del gobierno. Mira, Marcel, todo eso se traduce en que no hay reglas del juego bien establecidas en el país. El gobierno se empeña en manejar las cosas con una buena cuota de subjetividad a su servicio y esto hace que las situaciones vayan tomando características casuísticas, se resuelven de acuerdo con lo que interesa en determinado caso y, por supuesto, hay inseguridad jurídica en el país. Esta inseguridad jurídica es la antítesis de lo que decía el Libertador, que había que brindarle y asegurarle al país cuando se trataba de realizar a su favor un buen gobierno. Y al haber inseguridad jurídica surgen todas estas situaciones que no son sino manifestaciones de descomposición sectorial, descomposiciones segmentarias, porque son áreas que se van descomponiendo y se manifiestan. Y por supuesto, al sumarse, ya constituyen un ambiente que muchas veces da la impresión de que fuera asfixiante. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la privación de libertad para editores, periodistas, personas vinculadas con los medios de comunicación social. Bueno, en lo que respecta a la actuación del gobierno, y en esto hay que puntualizar la actuación del gobernador del Distrito Federal, eso, además de ser una arbitrariedad, es una demostración de falta de sentido de responsabilidad en las actuaciones gubernamentales. El gobernador
dicta una resolución ordenando privar de su libertad durante 15 días a 3 personas. En una misma resolución, sin motivo. Sin señalamientos, en forma absolutamente subjetiva, dice que se ordena privar a estas 3 personas durante 15 días de su libertad personal, porque según él aprecia, una que es el doctor Jorge Olavarría, ha incurrido en irrespeto al libertador. Otra que es el señor Rafael Poleo, ha incurrido en irrespeto a las Fuerzas Armadas. Y otra que es el señor Amable Rosales, ha incurrido en irrespeto al gobierno. No hay ningún otro señalamiento. Y a pesar de que serían situaciones perfectamente ajustables, de acuerdo con normas que se podrían aplicar al caso concreto, él recurre a una ley orgánica del Distrito Federal con su código de policía, viejísimo, para decir que en razón de la facultad que él toma de allí, le aplica la sanción policial de 15 días a esta persona, por supuesto. Al recurrirse por la vía del amparo a la libertad personal, al lugar al mandamiento habeas corpus, se produce el mandamiento habeas corpus, entonces aquí viene la dosis de subjetividad. En lo que respecta a una de las personas afectadas, se admite como buena la decisión judicial. Pero en lo que respecta a otra de las personas afectadas, como a esa no se le quiere hacer el favor, entre comillas, de que la ley lo proteja, entonces se le aplica la regla del ruleteo y se manda a un improvisado prefecto del Distrito Sucre del Estado Miranda a que dicte otra disparatada resolución, conforme a la cual entonces él le aplica 52 días y 12 horas de privación de libertad a la misma persona, que en este caso es el doctor Jorge Olavarría. Es esta incoherencia, esta falta de fundamentación en la ley y esta falta de ajuste, que significa acatamiento a la ley por parte del gobierno, lo que va creando esta sensación de inseguridad jurídica, y por supuesto las manifestaciones se van conjugando las unas a las otras y en un momento dado es difícil determinar cuál es la causa cierta de aquella descomposición ulterior. Bueno, lo mismo ocurre en la cuestión económica. El gobierno dio la impresión, cuando estableció el control de cambios, de que alguien a medianoche le había tocado la puerta para decirles despiértese, porque hay que establecer un control de cambios. Entonces, en la madrugada, tiraron eso que llamamos los abogados un decreto cuadro, que no decía nada, sino control de cambios. Y luego se ha venido surtiendo por cuentagotas una información y un conjunto de normas para reglar la actividad económica del país que está causando un gravísimo perjuicio. Ya hablábamos del desabastecimiento que viene como consecuencia de no haberse determinado todavía qué es lo que se va a hacer con la importación de alimentos. Ya hablamos, vale la pena hablar ahora, de lo que está ocurriendo en Margarita. Toda la gente que está muy comprometida con deudas contraídas en el exterior está dispuesta a cerrar las puertas del comercio de Margarita. ¿Se va a acabar el Puerto Libre de Margarita? Que el gobierno diga si lo que quiere es acabar con el Puerto Libre de Margarita, que además de acabar con el Puerto Libre de Margarita, significa causarle gravísimo daño a la economía del país, porque eso está vinculado a actividades económicas que se realizan en tierra firme. En cuanto a la cuestión social, idénticamente igual, los cuerpos policiales actuando en una forma arbitraria, en una forma bastante marginada de la ley, se sienten autorizados cuando se los llama a cometer una arbitrariedad y eso lo prorrogan y lo aplican en un momento dado a otra situación dependiente de ellos exclusivamente. Por esto pienso que es necesario ir precisando situaciones para evitar que continúen los abusos. Yo sostengo la tesis de que en lo que respecta al uso que han venido haciendo algunos jueces de dictar detención contra ciudadanos, abogados o no, por considerarse irrespetado por ellos, de que esa es una violación de la norma que los faculta para aplicar estas sanciones disciplinarias, porque la ley se refiere a la falta de respeto al tribunal, el tribunal como ente colectivo donde se imparte justicia y no a la persona del juez, que en un momento dado pueda sentirse molesta por apreciaciones críticas que alguien le haga a una decisión suya. A mí me parece un absurdo, por ejemplo, que a Rodolfo Smith se le haya aplicado una sanción de 8 días de detención porque haya escrito un artículo de prensa en el cual censuraba una decisión muy censurable, porque evidentemente esta es una decisión que no convence, que no satisface. Hay que tener sensibilidad social, y si se trata de una banda que ha sido presentada por los organismos policiales como peligrosísima,
compuesta por una serie de elementos que atentaban contra la seguridad social de una buena parte del país, no es posible que se proceda a aplicar la orden de libertad por el artículo 186 del Código de Enjuiciamiento Criminal sin ninguna otra consideración de carácter social, que en este caso debe ser prioritaria. Pero la crítica que se haga en razón de esa decisión o de cualquier otra, en ningún momento puede constituir irrespeto al tribunal. Si el juez se considera irrespetado, él tiene la acción ordinaria. Incluso puede perfectamente bien instar al fiscal del Ministerio Público para que vaya a mover la acción penal correspondiente y que los tribunales establezcan las averiguaciones del caso. No que vaya a aplicar una justicia directa, porque eso es sumamente peligroso. Yo recuerdo que siendo estudiante de Derecho y mientras hacía una pasantía por el juzgado primero de primera instancia en lo civil del Distrito Federal, hubo un caso, siendo el doctor René de Sola, juez de primera instancia en lo civil, a un abogado que evidentemente le faltó el respeto al tribunal. Y entonces él, con mucho sentido de responsabilidad, le ordenó una detención de 8 días porque le había faltado el respeto al tribunal, en el recinto del tribunal y poniendo en tela de juicio la autoridad del juez allí en el propio tribunal. Esas eran cosas que se manejaban con mucha cautela, con mucho sentido de responsabilidad, pero ahora esto se está aplicando en una forma alegre y se llega al colmo de que una juez le aplica también 8 días de detención al abogado René Burós Arizmendi porque la recusa y dice que le falta el respeto. Bueno, entonces estamos cayendo en un terreno subjetivo sumamente peligroso. Por lo demás, requerido de que los jueces actúen conscientemente. Tampoco estoy de acuerdo con esa decisión según la cual no se decreta el mandamiento de habeas corpus porque se trata de una facultad disciplinaria y se dice que las facultades disciplinarias no son revisables. ¿Cómo que no son revisables? Quiere decir que la garantía constitucional a la libertad individual de las personas vale menos en la apreciación de los jueces que una facultad disciplinaria de este orden. Yo creo que aquí está funcionando un mutualismo que le hace daño al país y que por consiguiente ese mutualismo, ese sindicato de mutua protección hay que ponerlo a un lado y considerar que no puede estar en manos de los jueces esa facultad subjetiva de considerarse ofendidos por cualquier expresión oral o escrita que tenga una persona particular o un abogado en relación con la actuación de esos jueces. Sobre esto necesariamente hay que aplicar correctivos y ya. Por ahí me decía alguien esta mañana que esa parece ser una línea del gobierno. Ojalá no lo sea, porque entonces ya se ve que están penetrando hasta otras áreas muy peligrosas con la finalidad de tomar represalias en relación con personas a quienes les quieren hacer sentir de alguna manera el peso de una autoridad que no es capaz de inspirar respeto, pero que pretende imponerlo por la fuerza. En materia económica, idénticamente igual. ¿Cómo vamos nosotros a pretender que el país se suma en una actitud de temor reverencial ante quienes no han sido capaces de delinear, de determinar, de precisar lo que es el control de cambios en todas sus manifestaciones con la finalidad de que cada cual sepa qué atenerse? Entonces comienzan las contradicciones, que se le da $6 de 6 bolívares, que es un dólar semipreferencial a la importación de whisky, pero que se le niega a la importación de alimentos. Entonces esto descompone mucho el país, porque bueno, el whisky debe tener muchos amigos, pero en todo caso no se entiende que se comience a hablar desde ahora de un dólar semipreferencial para la importación de whisky cuando todavía se mantiene en secreto o indeterminadamente qué se va a hacer con ese dólar de 6 bolívares para importación de asuntos esenciales que no están comprendidos en la lista del 430. Es entonces una inseguridad jurídica que cubre los aspectos correspondientes a la vida social, a la vida económica, a la vida política del país y que arma una confluencia de donde se desprende un estado de cosas que se resume en el gran desasosiego colectivo que se advierte en toda Venezuela. Vamos a cumplir unos compromisos. Para que vaya pensando en este lapso, le voy a leer un titular del diario El Universal de hace 8 días. Dice, militares en retiro apoyan a Caldera. El venezolano no debe guiarse por las medidas económicas, sino por el líder que va a dirigir el país. El general retirado Fernán Reyes Zumeta dijo que Caldera constituye la mejor esperanza para enfrentar la crisis. Ya regresamos. Thank you.
Hace un momento comentábamos con el doctor Morales Bello las declaraciones de un grupo de militares en retiro que apoyan la candidatura presidencial de Rafael Caldera. Y comentábamos el titular del Universal del domingo pasado, que dice: el venezolano no debe guiarse por las medidas económicas, sino por el líder que va a dirigir el país. El general retirado Fernán Reyes Humeta dijo que Caldera constituye la mejor esperanza para enfrentar la crisis. En verdad es que el general Reyes Humeta dice eso por copellano calderista y no por general retirado, eso es muy claro. Y justamente allí se le escapa algo que cualquiera advierte, y es que él considera que las medidas económicas desacertadas que ha dictado el gobierno copellano no afectan la candidatura presidencial del doctor Rafael Caldera, porque los calderistas están tratando de fomentar por todas partes la figura de la panacea universal, del remedio universal, que dice que personifica el doctor Rafael Caldera. Por supuesto, no importa que el país ande mal, no importa que el país esté asfixiado, no importa que la economía esté estrangulada, nosotros vamos a contar con un todopoderoso, con un semidios, que por su única presencia en el solio de Miraflores va a resolver como por arte de magia todas las cosas. Por supuesto, ya Venezuela no cree en este tipo de publicidades, en esta apreciación caprichosa para explicar o tratar de explicar una posición política, y eso es algo que no cala en absoluto. No, pues que yo considero que es un esfuerzo perdido y que por lo demás, ya lo referí hace un momento, constituye una manifestación de ventajismo que debemos condenar, que es pretender tomarse para sí la representación de los militares en situación de retiro, cuando no es verdad que estos constituyan la totalidad, ni siquiera la mayoría de esos militares. Por cierto, que en relación con esto vi por la prensa una aclaratoria del coronel Buenaño, que desde San Cristóbal protestaba porque se le incluyó entre esos militares retirados que respaldan la candidatura continuista del doctor Rafael Caldera. Yo insisto en decir, Marcel, que estas no son apreciaciones que se corresponden con el modo de pensar de los oficiales de alta, mediana gradación en las Fuerzas Armadas Nacionales, que este es un criterio que tienen derecho a sustentar quienes, por ser gente de COPEI, gente amiga de COPEI, gente del equipo de Caldera, Reyes Humeta forma parte del equipo que recoge finanzas para la candidatura de Rafael Caldera. Entonces se podría decir con este mismo género de especulaciones que los militares retirados están recogiendo dinero para la candidatura de Rafael Caldera, porque el general retirado Reyes Humeta está recogiendo dinero para la candidatura de Rafael Caldera. Por supuesto, sería un absurdo establecerlo así. Pues tan absurda es una cosa como la otra. Y la verdad es que estas son apreciaciones de carácter muy particular que son respetables en relación con el derecho que tienen a expresarlas quienes las manifiestan, pero que de ninguna manera se corresponden con un juicio que merezca ser respetado por el resto del país. En su comentario, usted deja entrever que piensa que el doctor Caldera es una persona soberbia y que siente que una vez que llegue a Miraflores va a tener unos poderes mágicos para arreglar al país. Pero aquí hay una carta que el doctor Caldera le ha dirigido al doctor Lucinchi, donde lo invita a discutir los temas de más interés del país. Una invitación pues bueno, muy sencilla. Exactamente, esto viene a reforzar eso que yo no dije, por cierto, pero que acepto que tú hayas interpretado, porque podría aceptarse la interpretación como ajustada a la verdad. El doctor Caldera tiene metida en la cabeza que son sus méritos personales, son sus llamados talentos, su inteligencia, sus capacidades, su preparación, lo que está en juego con la finalidad de que el país se salve. Y por esto mismo se empeña en decir, hoy lo dice en un reportaje que le hace la periodista Tania Vegas en el Universal, que él se niega a discutir el gobierno copellano de Luis Herrera Campín, que él quiere discutir sobre el futuro. Pero bueno, ¿y qué llaman discutir sobre el futuro? Es que el país no existe, es que el país no está en un hundimiento económico evidente. Es que el país no está viviendo un desasosiego social y político. Es que el país no está como en una encrucijada de donde pareciera solamente poder salir a partir del 4 de diciembre cuando se celebren las elecciones. Esa es una gran realidad. ¿Cómo pretende el doctor Caldera? Que él no va a discutir nada de eso. Que a él no le interesa la economía, que a él no le interesa la política, que a él no le interesa la organización social venezolana, que estén poniendo periodistas presos, eso a él no le interesa, que estén estrangulando a los comerciantes, eso a él no le interesa, que la banca esté en una situación
sumamente difícil. Eso no, a él no le interesa, que las finanzas del país se hayan ido al foso, eso a él no le interesa, que el presupuesto esté en una situación congestionada, eso a él no le interesa. Lo que le interesa es Rafael Caldera como aspirante a la presidencia de la República. Y le pasa esa carta al compañero Jaime Lucinchi, según la cual él quiere venir a 8 programas de televisión durante 8 meses con la finalidad de discutir con Jaime fórmulas de tipo personal a los efectos de la solución de los problemas que él mismo se encarga de señalar. Jaime va a discutir con Caldera. Él puede tener la absoluta seguridad de que va a discutir con él, pero no va a discutir en las nebulosas. Jaime acepta que se discuta lo que ha sido la presencia de Acción Democrática en el gobierno y, por supuesto, reclama el derecho a discutir lo que ha significado la presencia de Copey en el gobierno. El gobierno de Rafael Caldera, si hay que discutirlo. Rafael Caldera, en una discusión con Jaime Lucinchi, tiene que convencer al país de que él no cometió un error al mandar a Aristides Calvani a que firmara el protocolo de Puerto España, mediante el cual Venezuela perdió la brújula en la búsqueda de la reclamación frente a Guyana en relación con el territorio del Esequibo. Caldera hizo eso en su gobierno y eso hay que discutirlo. ¿Y cuál fue el comportamiento de Caldera en el terreno de la economía del país? Eso hay que discutirlo. ¿Cuál fue el comportamiento de Caldera en cuanto al manejo de la agricultura del país, que la recibió ya comenzando a florecer en razón del gobierno de Raúl Leoni y la entregó hecha un desastre? Eso hay que discutirlo. Sí, hay que discutir la presencia de Copey en el gobierno y sobre todo la presencia de Copey en el gobierno actual. De modo que Jaime, que le va a contestar su carta a Caldera con toda seguridad y que no se da por interpretado en las noticias de prensa de hoy, conforme a las cuales ya dice Caldera que manda al secretario general de Copey para que hable con el compañero Octavio Lepage, jefe de comando electoral de Jaime Lucinchi, con la finalidad de que ya se organice de inmediato cómo es que se va a realizar el primer debate. Que tenga calma, la respuesta de Jaime le va a llegar con mucha serenidad y con sentido de oportunidad, que espere la respuesta. Y yo pienso, Marcel, que al doctor Caldera le está ocurriendo con estos de los debates lo que le pasó a un compañerito de escuelas míos cuando yo tenía como 7 u 8 años. Por cierto, yo estudiaba segundo grado en Ciudad Bolívar junto con Antonio José Marcano, que fue mi compañero de escuela. Y era compañero de escuela de Antonio José Marcano y mío un compañerito que tú debes conocer, que se llama Fran Hernández, que luego llegó a ser un destacado cantante nacional y es hoy día un dirigente en el ramo de los trabajadores de los medios audiovisuales. Bueno, Fran Hernández tenía un pleito con otro compañerito de bancos de nosotros en la escuela que se llamaba Luis Beltrán Núñez, le decíamos Tan Núñez. Y Tan Núñez tenía fregado a Jaime, tenía fregado a Fran. Cuando estaban delante de la maestra, Fran le decía tal cosa y inmediatamente le contestaba Tan: chico, ¿tú quieres pelear conmigo? Entonces Fran le decía: yo no peleo delante de la maestra. Estábamos en fila y entonces cualquier movimiento de Fran le saltaba Tan de por ahí y le decía: Fran, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Tú quieres pelear conmigo? Y entonces Fran le decía: no, yo en las filas no peleo contigo. Bueno, le buscó pleito en las filas delante del maestro cuando estábamos en clase y Fran siempre le contestaba: este no es el momento de pelear contigo. Un día, después que llegamos frente a la Plaza Bolívar, dijeron: rompan filas, y cada cual buscó para el camino para su casa. Llegó Tan y le dijo: mira, Fran, ¿y aquí en la calle vas a pelear conmigo? Fran le dijo: sí, aquí sí. Y lo agarró y le dio una tanda de golpes que Tan Núñez más nunca se le ocurrió desafiar a Fran ni ante la maestra, ni en clase, ni en fila. Yo creo que al doctor Caldera le va a pasar lo mismo. Él está pretendiendo descansar en esta cosa, en este punch que tiene con el debate y el debate y el debate con Jaime, en la idea de que él va a destrozar a Jaime en un debate televisado. Bueno, se va a equivocar. Yo estoy convencido de que cuando venga el debate, y va a venir, Jaime Lucinchi le va a demostrar al país que Rafael Caldera, así como no supo gobernar hace 10 años, tampoco sabe ahora dilucidar ideas concretas después que tiene 10 años más. Yo soy un convencido de que en ese debate Jaime Lucinchi le va a demostrar al país que lo único que dice Caldera que tiene, que esa experiencia no la sabe aplicar a los casos concretos para resolver soluciones, y que lo otro que tanto destacan sus partidarios, que es su preparación, sus talentos, sus capacidades, su inteligencia, eso no le va a servir para presentar situaciones concretas en una discusión por televisión que no permite montarse en las nebulosas. Jaime tiene aptitudes, Jaime tiene capacidades, Jaime tiene preparación, Jaime tiene un conocimiento muy claro del país y Jaime tiene un conocimiento muy claro de qué es lo que está ocurriendo en el país y qué es lo que hay que hacer con la finalidad de ponerle punto final a este desquiciamiento que está sufriendo toda Venezuela. Que se lo vaya a discutir Caldera, sí se lo va a discutir, pero que no pretenda que va a discutírselo montándose él en una situación de absoluto divorcio de la realidad.
Jaime va a discutirle a Caldera con los pies sobre la tierra y Caldera va a tener que poner los pies sobre la tierra para demostrarle al país que ahora, cuando él tiene 10 años más de edad, está en condiciones de dominar mejor las intereses para presentar soluciones después que, siendo presidente de la República, no lo supo hacer durante los 5 años que gobernó. Como que espere la respuesta, le va a venir. Que espere los debates, le van a venir. No estirados en el tiempo, como él pretende, sino en una forma efectiva, dinámica y rendidora, que es como Jaime considera que debe plantearse ya al país el debate de carácter electoral, sin que eso sea en sí la presencia de los candidatos ante toda Venezuela, porque Venezuela tiene derecho a que los candidatos lleguen hasta todos los rincones donde ellos donde se encuentre el electorado, con la finalidad de que sean portadores también de su propia expresión y de sus propios compromisos. Jaime ha recorrido el país varias veces, lo va a continuar recorriendo y va a venir a los medios audiovisuales a discutir con Caldera, y te acordarás de mí, también te acordarás de lo que te acabo de referir. A Caldera le va a salir su Fran Hernández, que se llama Jaime Lucinchi. Muchas gracias, doctor Morales Bello. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes a las 10:30. Radio Caracas Televisión presentó Primer Plano, con el doctor Marcel Granier.